aukera duzuelako, eta baita ere, ba, nire eskerrak eroenak, hemen mailan laguntzen daitzuten lagunei, izan ere, ba, beren laguntzari esker, posible dugu ekintza honen antolakuntza, alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitateko lan harremanen unibertsitate eskola, eta bestetik, ba, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza zuzendaritza. Biei gure eskerrak beroenak, hemen egoteagatik. Eta, bueno, aipatzen dut modun, gaur 10. urteurrena betetzen dugu, badira 10 urte etxebizitzei buruzko jardunaldi hauek antolatzen ditugula, eta, tira, ba, lehen, maiorekin egun ea pixkat solosaldian eta ipatzen meduna, eta, ba, ni goratzen ezela, ba, jardunaldi hauek hasi eta horren urtera edo, beraz, horien dela, 9 urte inguru, ja, ba, etxe bizitzen inguruko krisia edo nola bai, hausnartzen zan edo antzematen zan eta zitekeela. Ja, ipatzen zan hor, egoera pixkat bitxiak zudela, etxe bizitzaren salneurriak edo prezioa gorakada ikaragarria jasaten ari zituztela garaietan, eta horri hori jasan gaita edo ez zan ez duen inolako eraginkortasunik eukiko, etorkizunari begira. Hori, jardunaldi horretan, egondako 11 aditu adierazi ziguten, eta tira, aipatzen genuna, eskalen, ba, maiorekin pixka solasaldi horretan, harrituta agatu gehala, ba, hori, ba, hori ja aurre ikusi arren, ba, horrendik ere, eredu horretan, eredu horrekin hor jarraitu izana, eta, bueno, ba, egun bizi dugun egoera lat honetara, ba, iritsi izana, ez da? Baina hori, ba, hausnarketarako puntu bat izango da, gaur eta bia etxebizitzarekin dututa eskuartean duzuen egitaragoan ipatzen dugun moduan, ba, hainbat gai jorratu edo landuko ditugu, bat ez ere alokairuari garrantzi handia emango dugu, kontutaren pitza ba hemen zaudeten niaia guztiak gazteak zaretela, eta etxebizitza bat eskuratzeko duzuen lehenengo aukera, agian zuen buruan beste eskema batekin egongo zeate, eta jabeak izan nahiko duzue, zuen etxebizitza erosi, ba, zuen gurasoek, zuen aita amak egin duten moduan, baino ziurrenik zuen etxebizitza propia eukin nahi izan baduzue, ba, alokairura jo beharko duzue. Eta tira, besterik gabe, ba, galderentzako tarteak eta txandak eskainiko ditugula adierazi, horretarako ere fitxa batzuk eman dizkizuegu, norbait eskua altxatzera eta galdera zuzenean egitera ba, lotxa edo bildura bat duka, ba, fitxa horren bidez, galderak egin ditzake, eta gure lankide jasoko dituzte, maira ikarri, eta bueno, ba, guk hemen gurekin dagoen izlariari, ba, luzatuko dizkiogu galdera. Parte hartzea garrantzitsua da, eta ba, besterik gabe, ekingo diogu jardunaldiari. Decía que buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradeceros el que estéis acompañándonos en estas dos próximas tardes, abordando pues distintos aspectos relacionados con la vivienda. Y en primer lugar, quiero agradecer a las personas que nos acompañan y me acompañan en esta mesa el apoyo que nos prestan para que esta actividad pueda desarrollarse. Por un lado, la Dirección de Vivienda del Gobierno Vasco, que en las tres últimas ediciones también pues, ha estado apoyando esta actividad y distintos representantes pues, han estado acompañándonos y trasladándonos su experiencia, hablándonos de sus proyectos y también tratando de recopilar ideas por vuestra parte. Por eso siempre decimos que es muy importante que hagáis preguntas, porque los ponentes que están aquí pues van a captar lo que vosotros planteéis y en un momento determinado pues eso puede ser muy útil a la hora de plantear una determinada política. Quiero agradecer también a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales el apoyo que nos presta, como siempre. Es una gozada trabajar con vosotros, Ángel. Y bueno, pues yo decía anteriormente en euskera que estas jornadas, esta edición, es la décima de estas jornadas. Celebramos el décimo aniversario. Y como le comentaba yo antes a Mario, comentábamos antes, charlábamos un poquito, le comentaba que hace ya 9 años los distintos ponentes, los distintos expertos que pues, acudían a estas jornadas y nos daban alguna conferencia, ya nos hablaban de burbuja inmobiliaria, nos hablaban de situación insostenible. Estoy hablando del año 2003, del año 2004, cuando esto de la crisis se veía como algo lejanísimo, como algo que no va a pasar nunca. Y yo me acuerdo que los que estaban en el ajo ya sabían en esas fechas que la cosa no era sostenible. No era posible pues, que un señor cogiera,
invirtiera, como ellos decían, invertir, pusiera X dinero en tal suelo, se sentara a esperar ese suelo al cabo de X tiempo, cuadruplicaba, quintuplicaba su precio, luego lo vendía, hacía, en fin, o compraba un inmueble, lo tenía cerrado X tiempo, lo volvía a sacar a la venta y había multiplicado por 3 sus beneficios. Eso era especulación pura y eso era insostenible, eso era inviable. Y ya lo venían planteando pues muchos expertos. ¿Por qué hemos permitido que la situación llegara hasta la situación actual? Pues es algo sobre lo que tendremos que reflexionar y sobre lo que tendremos que pensar a fondo, ¿verdad? Decía que vamos a abordar en estas dos tardes distintos aspectos relacionados con la vivienda y vamos a prestar especial atención y mucho interés al tema del alquiler. El tema del alquiler, porque si bien vosotras y vosotros a lo mejor en 20, pues siguiendo un poco los modelos que habéis heredado de vuestros padres, de vuestras madres, que es lo habitual, al final es lo que hacemos todos, estáis pensando en que vuestra primera vivienda va a ser en propiedad, que vais a, ya que os emancipéis, a lo mejor no, hay quien no quiere emanciparse, que está muy a gusto en casa, que le hacen todo y tal, hay quien no, hay quien quiere hacer su propia vida, que quiere tener su pareja, su libertad, su intimidad, en su desarrollo personal, que es muy importante, y el alquiler es una la principal opción para una persona joven, pues que no tiene unos recursos especialmente holgados. Vamos a prestarle mucha atención, vamos a ver cómo podemos, qué herramientas tenemos para poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler, qué posibilidades, qué nos ofrecen desde la administración. La administración pues también tienen que, frente a quienes decían que había que dejar el mercado libre, tal, no había que intervenir, la administración pues tiene que establecer unos mínimos para que podamos disfrutar de ese derecho de acceso a una vivienda. Vamos a conocer todo eso. Por supuesto, vamos a poder plantear preguntas, dudas, cuestiones. Decía que si alguien tiene vergüenza o no le da palo, como decís vosotros, hacer una pregunta, levantar el dedo y tal, tenemos unas fichas que podéis cumplimentar y una de nuestras compañeras o compañeros la recoge y nos la acerca a la mesa pues con las dudas, cuestiones que queráis formular. Y ya sin mayor preámbulo, pues saludo y cedo la palabra a don Ángel Elías, que es director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Ángel, un guito real, también un guito real. Es que recasco, José Antonio, eta arratsaldeon, un guito real, eta beste alditan. Gaurkoan ere bihurtzat oso pozgarria da zuekin batera, jardunaldi hasiera honetan elkarrekin egotea. Guk beti zuen alde lan egiten ari gara, asko baloratzen dugulako egiten ari zarete iniziatibak non gure egunean eta gure gizartean garrantzi handia duten gaiak, kasu honetan etxe bizitza, ematen dien enfokea, alde batetik, ekarriz unionetan, politikan edo instituzioetan gai hauetaz lanian ari den personak, orain hasiko den zuzendaria Mario Iondi, inbeste denbora eta urtariko askorentzat oso zagona ditu moduan, eta batera ere ez bakarrik instituzio ikuspuntutik, baizik eta herritik, erakunde desberdinetatik ere beste ikuspuntuak eta beste gauzak. Kasu honetan direla etxe bizitza 10. jardunaldiak, beraz ja bidea urte batzuk hasita dagoela, eta nik uste dut hasi zenean eta orain hainbeste urtetan benetan garrantzi handiko gaia dela. Ondo azpimarratu duzunez, aurten alokairuan nik uste dut duen garrantzia handia da, bergara hemen adizaleten artean batzuk gara hemen bildu inguruan jaio esatetenak, gerbara ja, alokairuan izatete beste gazteekin pisu batean. Eta nik ere lehen komentatzen genuenez, atxo bertan izan zen hemen Bizkaia aretoan Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseilu puntu batean ukitu zen, ea orain arte, joan den kursu arte, Barakaldun zegoen ikastetxea, non ingeniaritza ematen zela, zerekin. Eta
ikasle konsiliotik proposatutako ideiaren bat zen, ba, bueno, ba, etxe bizitza arroan, ba, zerio zer egiteko. Bueno, ba, ia da hori, ba, ez da erresa, eta, bueno, gutxinez ikusi zen, kompromiso dagoela, ez da, ba, guztion artean, onartu egin zen, eskatzea, ba, datorren abenduaren lauan, aterako den erreporta aldeari, ba, urrengo campus baten bilera, ba, aurkesteko planen bat edo gutxienez gai hau, baina alternatibik. Zer aukerak daude, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean, ba, ikasten ari zareten alde, zer edozer egiteko etxe bizitzako. Dakizunez da horako esperientzia batzuk, batez ere masterrak egiten ari diren entzat, hemen Bilbon, ba, Bibidez Municipales esker, para gutxakoan eta Bilbola Birjan, horako guztu dut hori, induduko pisuak, no, ba, ikasle bakutxan entzatu da gaita mar, eur dien, horren duia bela, eta horren duke, hainbeste ordu batzuk ematea astero, ba, gizartean dauden erakunde batzuekin ekarrekin ari gire. Bueno, aztenean nik uste dutela benetan garrantzi handiko gaia eta, ba, bueno, ba, oker izango dugu ezagutzeko, ba, bueno, orain arte egiten ari dena eta hemen izagorera zein beste motako planak daude. Egia da, ba, azte egitzi barru jakingo dugula, ba, gobernu berria, ba, nor, edo nortzuk osatuko duten eta arlo honetan eta bestetan ere zein motako ideiak ekarriko dituzten. Baina argi dagoela nire ikuspuntutik, ba, benetan, ba, etxe bizitzari alternatiba ematea, suposatzen dugu ere, ba, justizia ikuspuntutik alternatiba ematea. Guk, gure zentroan, Jose Antonio esan duenez, gara gara nire eskola, gomen ustarian 18an egin genuen, ba, esoiko batxar batean, onartu genuen, ba, lema bat, non salatu nahi genuen, ba, azken hilabetetan, ba, Espainia gobernutik jarraitzen ari den politika. Eta lema da, ba, beraztasunaren banaketa zuzen baten ari. Eta nik uste dut hori, erabat aplikagarria dela ere arlo honetan. Dakigunez, badago, ba, egoera oso desberdinak ez da bizitza arloan, batzuk, hainbeste, bueno, etxe bizitzak batzuntan erabili gabe, eta hainbeste personak, ba, horren bila lortu gabe. Horren inguruan, ba, gure artean ere, holako araua egon dela, ea zein horrean eskubide subjektiboa dugun ara ez exigitzeko, eta horren dut denetan dela gai garrantzitsua, eta ba, egin horren asko falta dela egiteko. Horregatik, hasieran esan duanez, ba, nik benetan txalotu nahi duela, ba, Lizaola Fundazioak, ba, autatutako gaia, eta ba, zuei, zuen ekarten egin esker, nik uste du, ba, guztion eskuan dagoela, arro honetan, ba, aurreraz beste motako urratsak ere bultzatzen. Y en dos palabras, pues simplemente pues, agradecer y felicitar el que una vez más desde esta fundación, desde ahora, se apueste por organizar un evento de este tipo, es la décima ya en el ámbito de la vivienda, y ciertamente los motivos que hace esos años lo impulsaron y lo han mantenido siguen vigentes y probablemente nos lo mantendrán durante bastantes más años. Para mí siempre me ha parecido muy positivo, y así lo resalto, que en temas de importancia para la sociedad y también para quienes estáis ahora mismo en la universidad, el que se aporte una parte del punto de vista de quienes están ahora o siguen estando con la responsabilidad del gobierno desde las distintas instituciones, en este caso, pues ya habéis visto el programa que hay, empezando con Mario y pues una serie de personas que van a poder hablar de lo que realmente es la política en este ámbito, la gestión al máximo nivel de responsabilidad, y luego también otros enfoques desde otros puntos de vista, mucho más quizás cercanos, en el caso de hoy, pues bueno, al ámbito de una perspectiva de la Asociación de Consumidores. En definitiva, esa visión, que yo creo que en el fondo es lo importante, ¿no? Tener esa capacidad desde distintos ángulos de abarcar pues, lo mayor que podamos para reflexionar y avanzar, en este caso en el ámbito de la vivienda. Yo ya, para no alargarme,
simplemente resaltar que más allá de la anécdota de que ayer mismo en la Junta de Campus de Vizcaya desde el Consejo de Estudiantes se plantease como una posible alternativa al edificio que ha dejado la Escuela de Obras Públicas y Minas de Baracaldo, que se ha destacado, como sabéis, al nuevo que se ha abierto al lado del campus Samamés, pues se planteaba que se pudiera utilizar para temas de vivienda. Bueno, parece que el tema es complejo y al final lo que se acordó es pedir al nuevo equipo que salga en las próximas elecciones en diciembre que una próxima junta de campus se traiga un plan que de alguna forma aborde desde la perspectiva del alumnado en la Universidad del País Vasco pues el problema importante que hay en el ámbito de las residencias y la falta de vivienda. Seguramente alguna de las que estéis aquí quizá tengáis una primera vivencia de compartir piso de alquiler con algunas otras personas y en cualquier caso es una situación muy habitual y por eso yo creo que es muy importante que en este tema también bueno, pues el que se haya avanzado en identificar el alquiler como quizá una de las líneas para avanzar también en soluciones, pues yo creo que es importante. Y termino diciéndoos que para nosotros, en un premio extraordinario que tuvimos en julio pasado como centro, pues en esa junta extraordinaria denunciamos las políticas que en los últimos tiempos están implantando y llevando a cabo desde el gobierno español y concretamente aprobamos un lema que creo que también es aplicable en este ámbito, que dice por el reparto justo de la riqueza. En definitiva, no se trata de únicamente plantear desde la perspectiva de la miseria, sino plantear, yo creo que es, como digo, vigente también en la vivienda, que quizá más allá de o no necesidades de nuevas edificaciones, lo que sí hay es una realidad pues de un reparto muy desigual, desde personas que tienen muchas más viviendas de las que usan hasta muchas personas que no tienen la que vivir. Entonces, bueno, este es un ámbito en el que en el ámbito también de normativo pues ha profundizado sobre si es o no un derecho subjetivo de la ciudadanía el tener, tal como dicen los derechos universales, el acceso y poder disfrutar de una vivienda digna. Y en definitiva, me parece que es fundamental que además de la información profundicemos en el debate y que en esto, como en todo, pues la sociedad pues, impulsemos y seamos cómplices en las soluciones a conseguir. En ese sentido, me parece que el que podáis, desde vuestra opinión y desde vuestra iniciativa, también plantear a quienes estamos aquí o quienes están en las instituciones lo que creéis y lo que creemos que tiene que ser, pues me parece que es un paso necesario. Eskerrik asko, bai zuri, Angel Elia Zeuna, Euskal Herriko Unibertsitateko lan harremanen eskolako zuzendaria zaren hori, eta jarraian, Mario Jordi Jaunari hitza ematen.